artículo 13.674. Proti, que prendan el aire, porfi. Que nos estamos quemando todo, tú eres jefe aquí. A ver si no te van a oír a ti. Proseguimos, pueblo dominicano. El artículo 13.674 quedó designado el cantante de música urbana, el señor Peter de la Rosa, mejor conocido como Miegas. Omega. Designado como director general de aduana. Artículo 17. Y yo conocemos al coronel de la maleta de Eloy. Bueno, de Eloy, que amigo nosotros. Artículo 17.699. El cantante Manuel Baré, mejor conocido como Vaqueró, y el cantante Don Miguelo quedaron designados respectivamente subdirector y director de prisiones. Excelente. Sí. Con asiento allá. Allá mismo. Con asiento allá. Artículo 18.392. La cantante Marta Heredia fue designada en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Yo pensé que le habían puesto unos tiendas de zapatos. Artículo 18.392. El salchero Asdrúbal fue designado en el Ministerio de la Mujer. Yo lo siento, pero que están saliendo. Dígame las dos últimas designaciones del Poder Ejecutivo. Y finalmente, pueblo dominicanos, aquí hay un artículo que fue decretado. Ese fue el artículo 1400, cállese. En el artículo 1492. 1492, ¿le acuerda algo ese año a usted? Por, ¿usted lo ha oído en alguna... de alguna u otra forma usted ha oído qué pasó en 1492? Claro, ahí fue que vino vaina. ¿Vaina quién? Cristóbal Colón con su hermano Bartolo Colón y cosas. Y... Willy Colón. Que pusieron una fábrica de cemento en el Chivo. Y la enfermedad que se produjo fue por ese nombre. Por el colon. El chato. Artículo 1492. Quedaron designados presidente y vicepresidente respectivamente en la Comisión de Espectáculo Público del ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez y Miguel Vargas. Pero hay un problema. Se están debatiendo a ver cuál quiere ser el presidente. Y están regando silla ahí en espectáculo público. ¿Qué manejaste? Mira, la Comisión de Espectáculo Público es una comisión seria. Claro. Mucho cuidado. Saludos a Rubén Camilo, director de la comisión. ¡Ay, mi madre! ¡Vaya! ¡Gracias! Gracias. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Media vuelta. Alto. Unido. 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 ¡Ay, el caballo! No sé de dónde que Masa saca tanta energía. Yo no había visto una cosa igual. Señores, nos vamos a este BTR de Urbanización Alexandria. En breve retornamos con muchísimo más. Masa, es que tú no te cansas. Masa no se cansa. Unido, unido. Izquierda, izquierda. Hola amigos de Cero Estrés, estoy en la ciudad de Santiago acompañada de Ramona Muñoz, quien es la licenciada que me va a hablar de este maravilloso residencial. ¿Cómo estás? Bienvenida a Santiago, Yamilea, residencial Alexander. Déjame preguntarte primero, ¿cuántos apartamentos tenemos disponibles para los clientes que están en este momento escuchándonos y viendo este maravilloso residencial? En este momento solamente tenemos 4 en la primera etapa. ¿Con cuánto podemos separar estos apartamentos? Con solo 100,000 pesos. ¿Y con cuánto completamos y qué tiempo tenemos para completar el inicial? Tenemos de 3 a 4 meses y el inicial en total son 700,000 pesos. Para todo ese público en la República Dominicana y en Estados Unidos que nos está mirando en este mismo momento, yo quiero que tú me des los teléfonos tanto a nivel nacional como a nivel internacional para que ya comiencen a llamar y recibir toda la información que necesiten. Sí, los teléfonos están ahora en pantallas.
Ramona, déjame decirte que estoy maravillada con estos apartamentos porque tenemos 3 habitaciones de primera, cocina modular, tenemos luz 24 horas, agua 24 horas, seguridad y cámara para que la gente esté totalmente cuidado aquí en este residencial, Alexander. Sí, estamos ubicados a 3 minutos del aeropuerto de Santiago, a 2 minutos del HOMS, el hospital más moderno del país, y a 5 minutos del centro de la ciudad. Así que todo el que está en los Estados Unidos y aquí en la República Dominicana, llame en este momento en ese teléfono que está en pantalla para que le demos todas las informaciones que usted necesite para adquirir esta vivienda para usted, para su familia, para venir de retirada de los Estados Unidos para acá y vivir este sueño en la ciudad corazón. Mira qué lindas, están esas dancers, esas bailarinas, qué lindas. Es gracia importadora de la montra, importadora de la montra, importadora, importadora de la montra. Es la José Martín, importadora de la montra, tiene esos chisitos. Hoy están sport, están así como futbolistas, bellas, todo lo que quieres, ropa importada desde Miami, todo. Quiera, si usted la quiere por mayor el detalle, si quiere poner su tienda, importadora La Montra, en la José Martín. La orientación migratoria es una manera maravillosa de servir a mis compatriotas dominicanos y también a muchos extranjeros. Cada día me preocupo por dar lo mejor de mí, enriqueciendo mis conocimientos como abogada experta en el tema migratorio hacia Estados Unidos, Europa y Canadá, para así brindarles el mejor de los servicios en una época de actualización constante. Es por eso que este y todos los sábados nuestra cita es por Telemicro Internacional a las 4 de la tarde en nuestro programa Migración con Judith Félix. Los espero. Sábados a las 4 de la tarde por Telemicro Internacional. Empieza el día orientado y con la información actualizada. Este grupo de profesionales de la televisión llevan a tu pantalla todo lo que pasa aquí en el mundo. Además, reportajes, salud, tecnología, entrevistas y espectáculos en el programa más completo de la mañana. Por eso los dominicanos aquí y alrededor del mundo lo prefieren. Matinal, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Telemicro, tu canal. Cada pueblo de mi país tiene su encanto y folclor, tiene belleza y color y alegría para vivir. Por eso canto mi hermano y digo en cada momento que hay que ser dominicano para sentir lo que yo siento. Para sentir lo que yo siento. Podía expresar todo lo que por ti siento y aquí te vengo a explicar cómo es mi pueblo por dentro. Mi pueblo por dentro, los domingos a las 3 de la tarde por Telemicro Internacional. Días que nos permite estar y llegar, estar acá en este canal y llegar a sus hogares para brindarle un programa de entretenimiento, una hora de alegría y de humor, una hora de sana diversión, 11 de la noche de 11 a 12 por Digital 15 de 7 a 8 es el que hacemos el programa para Telemicro Internacional. Muchísimas gracias por su sintonía, Maybelline. Lamentablemente ya hemos llegado a la parte final, ya estás en una próxima entrega y recuerde que usted tiene un compromiso con nosotros cada noche. Así es, Amelia Alcántara. Hemos podido decir misión cumplida por esta noche. Mañana nuevamente estaremos con cada uno de ustedes. Gracias por estar de principio a fin con nosotros. Y la Caperucita
echa pa' allá. Sado Toronja, te voy a agarrar. Es verdad que se está tapando tu pelo. Ay, sí. El brillo. Ese brillo que ustedes echan las mujeres, ¿para que le brille? Para que le brille, para que le brille. Y camino, qué camino, qué camino tomaré. Yo me voy para la derecha. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Mañana una cita obligatoria con nosotros. Bueno, y la modelo comunicadora invitada desde Venezuela. Allá en Venezuela, allá en Venezuela. La mujer de la arepa. Una arepa así, miren. Una arepa así. ¡Ay, sí! Y dale cachapa, 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 dale. Cuéntame, Nivel. Bueno, ¿cómo le ha pasado, chama? Bueno, le ha pasado bien, al lado de los productores, al lado de ti, al lado... Pero habla con el bejuco. Mira, mira, para que tú veas lo que yo tengo en conocimiento. Eso es Leder. ¿Cómo? Ay, Dios. Eso no es Leder. Sí, claro. ¿Verdad que sí? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Eso es, mira, eso es. ¿El qué? Eso es Leder. ¿A dónde? Eso es Leder. ¿Y cómo te lo sabes? Por eso es Leder. ¿A dónde? Yo sé de Leder. Ven a ver, Braulio. Ven a ver, Braulio. Yo creo que del otro lado no. Ven a ver, Dolce, ven acá, ven del acá. Otro lado no. Atiende que Dolce es un fino conocedor de telas. A él sí es el Dolce, eso no es Leder. Eso es Leder. Y eso es Leder, ¿verdad que sí? Eso es Leder. Eso es Leder. Eso es Leder. Eso es tengo mucho que no reviso las pollinas a mis niñas para allá. ¡Ay, sí! Las pollinas de las niñas. Por ejemplo, me ve la pollina. ¿Cómo se llama eso en Venezuela, esa moñita ahí? ¿Pollina? ¿Cómo le dicen a esa moñita? La pollina. La pollina. Venga, póngase pollina. Venga, póngase frente a mí. Déjame ver. El corupo es su pollina. Usted tiene una pollina hermosa. ¡Ay, sí! Claro, pero claro. Una pollina que usted tiene. Y allá en Venezuela las pollinas son así. Todas. Claro, son así las pollinas. Son así de lindas las pollinas. Claro, sí. Diablo, qué pollina. Déjame ver, Yelida Mejía. Ay, Yelida. Debe la pollina. Yelida siempre tiene su pollina activa. ¿Qué pollina? Activa la pollina. ¿Qué pollina Yelida Mejía tiene usted? Ay, hermosísima. Sí. Pero ¿y por qué no enfoca la pollina? Ay, señor Fernández, con su permiso y de lejos. Ay. Sí, pues, señor Fernández. Venga, pues usted sabe la pollina. ¿Qué pollina? Señor Fernández, qué pollina. ¡Ay, la pollina que le gusta al pueblo! ¡Puebla! Si quiere, porque tiene un aceite ahora. ¿Usted ay, puede revisar su pollina? A ver. ¡Ay! ¿Le puedo chimoso, ver la pollina? ¡Ay! ¡Aceite! Ese pelo de ella que a mí me gusta, mira. ¡Qué pollina! Esta es la pollina más grande que yo he visto. Pero una pollina, Dios mío, esa pollina. ¡Qué pollina, Dios mío! ¡Qué pollina! Tengo... Lo veo, tengo vaina, lo veo, señores, nos fuimos. ¿Cómo? Esa luz ya se prendía, vamos a bailar todo. Yo no quiero ver bailando más. Vamos allá, arrepentimos. Pasen buenas noches, gracias mañana. Un programa este con mucho amor y con mucho cariño. Para que usted lo pase bien, esperamos haber cumplido con nuestro cometido. Será hasta mañana, duerman bien. Sigue Andrew, bye bye. ¿Qué? Los quilombos atractivos.